¿Qué onda, damitas y caballeros? Qué gusto volver a verlos por estos lugares tan hermosos, tan preciosos. El día de hoy no me voy a extender mucho. La mera verdad es que vengo a darles un review de una de las cosas que pues en esta sección de no debí de haberlo comprado, pero lo compré porque me gustaba mucho y ahora le debo más a la tarjeta. Una de las compras más interesantes y bonitas que he hecho en el último tiempo. Estoy hablando nada más y nada menos que de esto, el Timebox Mini de D-Boom. Oh, ¿pero qué es esto?, preguntarán ustedes, y yo les voy a decir, es una bocina que aparte tiene una iluminación LED, literalmente LED RGB Pro Master en su parte frontal para que puedas poner todo lo que tú quieras. Así como lo escuchas, literalmente puedes poner todo lo que tú quieras aquí, aquí. Bueno, sí, no, sí, sí se puede. A ver, déjenme sacarla de aquí. Probablemente esta bocina ya la hayan visto ustedes antes, pero la neta es que yo me la encontré hace poquito en internet y dije, por Dios, está muy barata. A mí me costó alrededor de 750 pesos y para lo que hace, realmente me pareció que estaba muy barata. Estaba dudando si realmente estaba haciendo una compra inteligente, pero al final lo hice y neta no me arrepiento. Voy a ser sincero con ustedes, es una bocina que prácticamente solo es decoración. O sea, sí, sí, es bocina y se escucha muy bien, pero es decoración. Es para decoración. No hay otro uso. A ver si lo puedo quitar. ¡Chingada madre! Vamos a sacarle su cubierta frontal. ¡Ah, ahí está! Y pues prácticamente lo que tenemos aquí es más cajas. La caja real, bueno, la bocina está aquí. Está aquí. Qué bonito. Y pues viene empaquetada dentro de su plastiquito. Y aparte tiene una cajita para que se cubra bien, ¿no? Y bonjour, delicatessen. Vamos a ver bien lo que tiene esta bocina. Primero que nada, cuando tú la enciendes, hace esto. Oh. No se ven esas rayas negras se ven, pero se ven así por la cámara. Bueno, ahí se ve menos. Pero entonces se va a ver un poquito mucho así. Bueno, ahí está. Ustedes van a estar viendo como que pasa una raya, pero en realidad es la velocidad de obturación de la cámara que está configurada. Pero no se ve así, no se ve así, ¿vale? ¿Qué tiene de interesante esta bocina?, se preguntarán ustedes. Pues básicamente, primero que nada, quiero hacer esto con ustedes, muchachos. Vamos a esperar un poquito de silencio. Disculpen si se escucha mucho la bomba de aire de José Luis. Es que pues, si se la quitamos se muere, entonces pues no. Ligeras inconveniencias, ¿no? Prefiero que no se muera mi ajolote. Vamos a quitarle esto. Vamos a ver si se alcanza a escuchar. El micrófono está ahí. A ver, ahí va. Siempre. Neta, ya había abierto obviamente esto porque pues, si no, no hubiera podido hacer el review. Pero no le quité esto y me estaba esperando a quitarle este plástico para cuando estuviera grabando con ustedes. Ahí va. Oh. Ah, no, este no huele feo. ¡Wow! Es un vidrio. A ver, ¿qué hace esta cosa? Lo que yo he descubierto es que tiene bastantes usos. Uno de ellos, está muy chido conectarlo y poder hacer una llamada cuando estás junto con un amigo y están hablándole a otro amigo por medio de esta cosa. En cuanto tú empieces a llamar a alguien, aquí aparece un símbolo de lo que está pasando en tu celular. Incluso cuando te llega una notificación de Instagram o Facebook o WhatsApp o todo eso, aparece aquí en la notificación. Entonces, es muy chido porque, por ejemplo, yo lo utilizo para ponerlo en la parte de atrás cuando estoy haciendo stream. Entonces pongo el símbolo de al aire o el simbolito de Twitch aquí y pues cuando me llega una notificación no necesito voltear a ver el celular, volteo nada más a ver qué es la notificación, de dónde, y si yo sé que estoy esperando una notificación importante de alguna de estas aplicaciones, pues entonces sí, volteo al celular a ver qué está pasando. Ve, me acaba de llegar una notificación de Instagram y justamente está parpadeando en el símbolo de Instagram diciendo, hey brother, tienes una notificación de Instagram, mucho ojo. Algo que me gusta muchísimo es que tú no tienes que estar escogiendo desde la aplicación qué es lo que quieres que se vea en la pantalla. Literalmente con los botones que tiene aquí al lado, puedes seleccionar qué es lo que quieres que se vea. Cuando tú presionas este botoncito que es el de sol, el de luz, va a cambiar. Te dice cómo está el tiempo, a qué temperatura estamos, si está lloviendo, si está nublado, si está caluroso. Todo eso te lo dice aquí mientras está parpadeando de una u otra manera. Si le vuelves a apretar, también cambia a colores sólidos. Es decir, tú lo puedes utilizar como un sistema de iluminación que realmente ilumina muy poco. No lo recomiendo porque lo utilicen para eso. Pero lo puedes utilizar como sistema de iluminación para que rebote de un solo color. Si lo volvemos a apretar, tiene este tipo de iluminación que también es un gráfico para señalizar el ecualizador del sonido. Más bien, de las señales de lo que está reproduciendo dentro de tu celular. Si yo pongo una canción, el ecualizador gráfico
se va a empezar a mover. Y ya, porque nos tumba el copyright. Como si monetizáramos. Y si lo volvemos a apretar, lo que sale es lo que habíamos escogido dentro de la aplicación para que se guardara en nuestro salvapantallas, por así decirlo. Yo puse esta manita. Sí, ya me conoce. También tiene controles multimedia que tú puedes estar utilizando para poner play, pausa la música o subir o bajar el volumen. Literalmente no tienes que hacer nada más que apretarlo desde aquí. Y ya. Si quieres que se baje el volumen, lo aprietas de este lado. Si quieres que se suba, de este otro lado. Además de eso, dentro de la aplicación encontré un juego con el que literalmente puedes jugar con el más y el menos. Esta bocina tiene en realidad una batería de 2500 mAh, lo cual significa que, según en papel, nos daría 10 horas de reproducción continua. Pero da un poquito menos, da alrededor de unas 6 o 5. Algo así. Siempre y cuando la pantalla esté apagada. Da mucho menos. O sea, da como 3. Si tú quieres conocer el estado de la batería, si hace falta recargar una, solo basta con que presiones el botón de encendido una vez y aparece en la pantalla la cantidad de batería que tiene. Tiene diferentes aplicaciones ya cargadas dentro de su propio software. Y este lo manejas obviamente desde la aplicación del celular. Basta con que conectes el Bluetooth y no hace falta nada más. Con eso tienes para poder estarlo utilizando sin ningún problema alguno. Sin embargo, a decir verdad, no son tan útiles. Todas. Yo no pude configurar, por más que quise, el sistema de ayuda para el sueño. Por alguna razón, su sistema de ayuda para el sueño tiene sonidos naturales que no son tan relajantes como realmente pensarías que fueran. Lo que sí es que tiene una alarma para que te dice que ya te tienes que ir a dormir. Y pues yo estoy jugando y no la escucho. Entonces no funciona para mí. También tiene otra cosa que es como un chat para familia. Digamos, si otra persona de tu familia tiene uno de estos, puedes mandarle un mensaje por medio de la pantalla a esa otra persona. Y en cuanto le llegue, la pantalla va a aparecer aquí. Se me hace muy estúpido, la verdad. No creo que nadie lo utilice. Hola, este es un mensaje pregrabado para mi familia que no vive conmigo. Hola, este es un mensaje pregrabado para mi familia que no vive conmigo. Eso también lo puedes hacer. Es un mensaje que puedes dejar grabado para que alguien de tu familia llegue y lo escuche. Pero se me hace un poco inútil. La verdad, si quieres decirle algo a alguien de tu familia, le mandas un mensaje y se acabó. ¿Para qué quieres utilizar esto? A menos de que seas una persona súper romántica y vivas con tu pareja y pues le quieras dejar algo lindo en esta casa. Claro que tiene su conexión auxiliar para entrada y salida de cualquier cosa. O sea, justamente para que conectes tu celular o algún otro dispositivo que no tenga bocinas integradas o que quieras que se escuche aquí adentro. Y también si quieres que esta cosa se escuche en otro lado, puedes conectarla por igual de auxilio. Algo que me gustó mucho es que tiene un sistema de alarmas bastante variado. Lo malo es que, por ejemplo, por lo menos en iPhone, yo no pude configurarlo para que suene con las canciones que yo quiero dentro de Spotify o cualquier otra aplicación. La canción tiene que estar dentro de su misma aplicación y eso no está tan chido. Ahora, algo que yo soy fan y algo que me gusta muchísimo y que he configurado mi Google Home para que funcione de tal manera es que se escuche literalmente el radio cuando me despierto. Según en la caja, el radio se puede escuchar desde aquí, pero no es el radio como tal, son estaciones digitales del radio. Es decir, la aplicación viene con una búsqueda de estaciones por internet de radio, y por lo menos aquí en México no hay muchas. O bueno, sí, pero no dentro de su aplicación. Algo por lo que opté fue conectarla directamente a mi Google Home por medio de Bluetooth. De esa manera puedo hacer que suene aquí lo que quiero que se escuche en el Google Home. Sin embargo, a veces es un poco complicado entre las conexiones del celular y las del Google Home. No es tan... es un poco difícil. Ahora, viene la razón por la cual voy a empezar a hacer estos reviews. ¿Realmente vale la pena esta chingadera? Si vives en un lugar pequeño o realmente te la pasas dentro de tu cuarto y no tienes una bocina allá, probablemente sí. Realmente esos 700 pesos cuestan otras bocinas que se escuchan peor que esta. Porque sí, realmente tiene un buen sonido. Suena muy bien. Además, también sirve muy, muy, muy bien como decoración. Es una de las cosas que más me gustó. Yo realmente lo utilizo solamente para eso, para decoración. No lo utilizo para bocina ni para nada. O la utilizo en la llorería también para ponerla frente al micrófono y hacer una llamada desde aquí. Pero de ahí en fuera no le he dado muchos otros usos porque no me ha sido tan útil a la hora de servirme para despertar o para poner música porque no es contra agua o cosas por el estilo. Entonces, si te gusta cómo se ve, las cosas que hace y las cosas que puede hacer, realmente te diviertes un ratito con ella y podría ser un muy bonito regalo. Yo le daría alrededor de 4.5 puntos de 5 porque
realmente su precio me sorprendió bastante para todo lo que es capaz de hacer. No le doy un 5 porque para mí uno de los puntos más importantes es que quizá te dejará hacer más cosas dentro o solamente con los botones que tiene aquí, pero entiendo completamente que se utiliza a partir de la aplicación. Sin embargo, a veces es complicado utilizar la aplicación porque tiene demasiadas cosas y no es tan intuitiva, y realmente creo que le sobran algunas otras funciones. Bueno, bandita, por mi parte esto ha sido todo de la Timebox Mini, que ya sé que ya tiene bastante tiempo en el mercado, pero la verdad es que yo apenas me acabo de encontrar con ella, entonces quería hacer este review porque me gustó mucho y quería compartirlo con ustedes. Así que ya saben, si la compran o tienen otra que me quieran enseñar y que digan, no mames, Chucho, tienes que ver esto, mándenmela a mis redes sociales que están apareciendo ahorita, en este instante, aquí abajito. Recuerden que tenemos contenido en Instagram, en TikTok, en Twitch, en YouTube, en Facebook. En todos lados estoy haciendo contenido, así que muchas gracias por seguirme. Nos vemos en la próxima. Y si también quieres que haga un review de algún otro aparato, ya sabes que me lo puedes dejar aquí en los comentarios o en mis redes sociales. Un abrazo. Nos vemos. Adiós.